Amigos televidentes, muy buen día. Interrumpimos nuestra programación habitual para informarles que esta mañana un avión de TAME perdió pista en el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca. El vuelo habría realizado la ruta Quito-Cuenca, aparentemente al momento de aterrizar perdió pista y quedó detenido en el extremo sur del aeropuerto, según información publicada en la red social Twitter. Es importante compartir con ustedes, destacar que el jefe de la policía de la SUAI, el coronel Marcelo Tobar, rindió declaraciones a nuestro medio de comunicación donde nos manifestó que no existen heridos, no hay conato de incendio tampoco. Las imágenes difundidas en las diferentes redes sociales muestran a la aeronave sobre un terreno de césped. Está inclinada ligeramente hacia atrás y con dos rampas deslizantes en ambos lados. También se observa personas con maletas, algo de nubosidad en Cuenca. Hasta el momento, las autoridades de TAME, el aeropuerto, realmente no se han pronunciado sobre este accidente. En cuanto al EQ911 del austroecuatoriano, en sus redes sociales, pues también informó que el aeropuerto Mariscal Lamar está cerrado. La circulación vehicular obviamente se ha visto afectada. Les comento que la calle más comprometida es la Núñez de Bonilla. Para nuestros amigos televidentes en Cuenca que nos están escuchando, pues puedan tomar vías alternas. Es la calle Núñez de Bonilla la más comprometida. Por supuesto, hay un protocolo de seguridad, ya se coordinó el envío de unidades al aeropuerto. De hecho, el alcalde Marcelo Cabrera instaló el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE. Ellos se encuentran reunidos en estos momentos para atender esta emergencia. Importante resaltar nuevamente que no existen heridos, no existe conato de incendio. A propósito de este incidente de esta mañana, donde la aerolínea TAME, un avión de esta aerolínea, pues perdió pista en el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca. Nosotros, nuestro equipo periodístico se encuentra trabajando arduamente. De hecho, tenemos a nuestros periodistas en diferentes puntos. Nos vamos a contactar con Hernán Samaniego. En estos momentos, él se encuentra en la cabecera sur, en esta calle, en la que les comentaba que es la más afectada, la calle Núñez de Bonilla, para presentarnos pues un informe de lo que se ha dado hasta el momento a propósito de esta emergencia. Adelante, Hernán. Gracias, compañeros. Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos en una noticia de emergencia. Vamos a conocer algunos detalles. Queríamos conocer, coronel Tobar, cómo está la situación en esta emergencia que se registra en el aeropuerto Mariscal Lamar. Bien, buenos días con todos. Sí, en efecto, dentro de lo que cabe, se podría mencionar que no tan lamentable el incidente. Tenemos un avión salido de la pista, el avión que venía desde Quito de las 8 de la mañana con pasajeros, y al parecer el aterrizaje fue forzoso y tuvo un percance, razón por la cual se presenta el accidente. El avión pierde pista y, como ustedes pueden ver, casi prácticamente afuera de la pista de aterrizaje. No tenemos desgracias personales, estamos atendiendo con los organismos de socorro y el personal policial al interior del aeropuerto, tratando de evacuar a los pasajeros, y esa es en el contexto de la novedad. ¿La aeronave tiene algún peligro? ¿Ya se ha hecho las evaluaciones respectivas? Sí, el personal de aéreo policial de la Policía Nacional está colaborando. De lo que nos dicen, no hay ningún problema de que esté ahí, no hay conato de incendio, no hay conato de resbalarse más o de salirse más del lugar donde está. Entonces, ese es el lugar donde vamos a preservar con seguridad para que ya el equipo técnico que maneja estos acontecimientos mismos puedan hacer un mejor trabajo. Coronel, ¿se tiene indicios de qué pudo pasar para que haya sucedido esto con este avión de TAME? Todavía no, es aventurado decir alguna conclusión al respecto. Ustedes saben que estos temas son bastante delicados y hay que proceder a un tema investigativo, producto del cual se darán las razones y las causas por las que ha acontecido esto. Lo importante ahora mencionar es de que no hay desgracias personales, no hay heridos graves, más que allá del susto que se han llevado los pasajeros, y peor, desgracias personales como muertes. ¿Qué operativo van a realizar ahora o están realizando? Ya están realizando al interior del aeropuerto. El personal policial acantonado en un lugar, estamos colaborando, dando la asistencia que requiere todas las personas que necesiten ayuda, y también preservando la posición
del avión en el lugar para que no vaya a haber peor un deslizamiento desde donde está. Muchísimas gracias, Marcelo. Marcelo Tobar, él es pues, el representante de la Policía Nacional. No sé si podemos mostrar más imágenes de lo que ha ocurrido. El avión pues prácticamente es en la cabecera sur del aeropuerto Mariscal Lamar, que prácticamente pues no realiza un aterrizaje correcto y prácticamente parte del avión está sobre la carretera, la calle que está junto aquí al aeropuerto Mariscal Lamar. En todo caso, amigos televidentes, nosotros les tendremos más información en nuestros siguientes minutos, en los próximos minutos, en las próximas emisiones de lo que ocurre con esta emergencia en el aeropuerto Mariscal Lamar. El aeropuerto está cerrado en este momento a las operaciones y llueve de manera constante este momento aquí en la ciudad de Cuenca. Esto es lo que les podemos informar. Más adelante les tendremos más noticias.